Para este trabajo voy a utilizar alambre de aluminio plano. Tiene 6 milímetros de ancho por 2 de grosor. Y alambre de cobre plateado de 1 milímetro de diámetro. Un cierre de mosquetón. Y comenzamos. Voy a cortar trocitos de alambre. Bueno, la medida es algo muy relativo. Depende de los eslabones que quiera poner y si va a ser collar o pendiente. Voy a cortar tramos de 4 centímetros aquí aproximadamente. Le quito aquí la rebaba con la parte plana del alicate y corto unos cuantos más. Otro. Otro aquí. Este alambre siempre me estáis preguntando qué hacer, quizás haga un álbum, ¿no? ¿Qué os parece? Hago un álbum, trabajos con alambre plano. Es muy fácil de manejar, es muy agradecido y nos permite hacer diseños de forma muy fácil. Y ahí tenéis diseños que no se necesita nada. Ni siquiera taladrador de alambre. Y otros que, bueno, sí lo uso, pero se puede prescindir de él o usar una lesna. Hoy sí lo vamos a utilizar, pero ya os digo que no es necesario. Podéis hacer un engarce normal, así enrollado, en vez de usar el alicate sacabocados de metal. Yo le corto las puntitas, aunque este alambre no corta porque es muy blandito, pero por si acaso. Así que le voy a cortar las puntitas a todos estos listones. Y yo creo que con 5 tengo bastante, pero yo he cortado uno más. Aunque sabiendo la medida, pues no tenéis ningún problema. Sino que podéis medirlo de nuevo en la regla y fin. Un poquito nada más en la punta, ¿eh? Solo un poco. Aquí. Y ya está. Ya no clava. Este lo apartamos de momento. Y ahora pues le vamos a hacer un taladro en cada esquina. Alicates sacabocados para metal. Lo hay de lesna, es decir, de martillo. Y también podéis usar una lesna o nada, simplemente doblar. Para quitarlo de aquí se mueve de un lado para otro. Si se dobla tampoco pasa nada, porque luego lo enderezamos con el alicate plano. Muy agradecido este alambre y ya visteis que lo uso, por ejemplo, también para las mascarillas lavables. Sustituirle ese pequeño hilo de metal fino que tiene donde acopla la nariz, pues también este alambre se usa para muchísimas cosas. No es caro y, como ya os he dicho y habéis observado en otros vídeos, es muy agradecido porque le da un aspecto muy moderno a los diseños. Tienen instaladoras más pequeñas también de alicate, ¿eh? Esto lo hay en todas las tiendas, por lo menos en las que yo compro los materiales. Y en la carpeta Unboxing tenéis todas mis compras, incluso códigos de descuento que yo no voy a utilizar y que podéis utilizar si os ahorráis algo, pues mejor. Uno más y listo. Yo creo que con 4 o 5 tenemos bastante si cortar las medidas que yo he dicho. 4 centímetros cada uno. Y listo. Ahora nos encontramos aquí con que en uno de los lados tiene una pequeña rebaba, ¿verdad? Pues vamos a solucionar eso. ¿Veis la rebaba? Apretamos con el alicate plano y ya no está, ya no corta, ya no pincha. Eso lo hacemos en todo. Apretamos en una esquina, en otra. Y como es un material muy blandito, pues ya se queda aplastada la rebaba. Fijaos, ¿veis la rebaba aquí? Aprieto y ya no está. Siguiente paso. Y para eso podéis utilizar o dos alicates como este o cualquier otro alicate. Voy a sujetar aquí, justo donde está el taladro, más o menos. Y pongo este alicate del revés. ¿Para qué? Porque voy a girarlo. Una vuelta. Dos vueltas. Y yo creo que ya no me permite más. Así que esta es la forma. Alicate del revés, una vuelta, dos vueltas, dejamos así derecho los dos taladros mirando hacia arriba. Una vuelta y dos vueltas. Listo. Una vuelta y dos vueltas. Pues esto le pasa como el alambre cuadrado, que se puede girar sobre sí mismo y queda muy bonito. Bueno, tal vez un día más adelante nos hacemos con alambre cuadrado. No sé, ¿tienen ustedes alambres cuadrados? ¿Qué opinan? Déjenmelo en comentarios. Bueno, el siguiente paso va a ser darle un poquito de forma, pero solo un poquito, luego ya se la terminamos de dar. Así. Un poquito de forma. Listo. Argolla. Tenemos que hacer las argollas para unir unos eslabones con otros. Para hacer las argollas podéis usar el alicate de mandriles o cualquier otro alicate. Yo voy a usar la parte baja del alicate cónico. Aquí. Una vez dada la vuelta casi completa, giro un poquito y me lo llevo una vuelta más abajo, y ahí es donde vamos a ir enrollando en la parte baja, siempre en la misma medida. Bueno, un trabajo sencillo, rápido, y podéis utilizar para otras piezas como collares o unos pendientes o cualquier otro accesorio. Y ya podemos aquí cortar las argollitas. Listo, podemos rematarla, aunque no va a ser necesario porque el alambre mide 2 milímetros, cortándole la puntita que está cejada, en este caso es la de la izquierda, con la parte plana del alicate. Y ya solo tenemos que unir unos eslabones con otros y ver si es la medida que nos interesa. Usamos un alicate cualquiera para colocar las argollitas. Si ya le hemos dado la forma, pues ya sabéis que va aquí continuando redondeado. Si no, pues se la podéis dar luego. El orden no importa en este caso. Vemos aquí la parte redondeada, ¿veis? Pues aquí colocamos la siguiente. Y cerramos muy bien, aunque no se va a salir porque el alambre que le hemos puesto de aluminio es de 2 milímetros de grueso, pero bueno, si cerramos muy bien pues mejor, así no se engancha en los sitios. Yo creo que igual con 4 tenemos suficiente, ahora lo vamos a comprobar. Bien cerradito, vamos a probar. Pues sí, yo creo que con 4 va bien, ¿de acuerdo? Podéis ponerle alguna argolla más si es una talla mayor. Así que le damos aquí. Aquí le colocamos otra argolla en uno de los extremos, que es donde va a enganchar el cierre de mosquetón. Y aquí va el mismo cierre ya, en el extremo contrario. Bueno, y ya. Ahora os la voy a enseñar puesta. Así es como queda nuestra pulsera con un brillo impecable. Si las argollas la queréis usar de aluminio, hacer un agujero más grande para utilizar aluminio de 2 milímetros de diámetro. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.